La Serena, la segunda ciudad más antigua de Chile, avanza a paso seguro equilibrando modernidad con esa esencia tan única que la caracteriza. Es el municipio, encabezado por el alcalde Roberto Jacob Yure, junto al Consejo Comunal, el encargado de administrar y hacer frente a los nuevos desafíos, contando con ello con recursos que, si bien siempre son insuficientes, permiten trabajar en la línea que demanda la comunidad. Durante el 2015, la municipalidad trabajó con un presupuesto cercano a los 51 mil millones de pesos, de los cuales 15.655 millones se destinan a la Corporación Municipal, a Salud y Educación. Así operamos con un presupuesto total de 35.725 millones de pesos para abordar los diferentes servicios municipales, tales como recolección de residuos sólidos, mantención de áreas verdes, señalética de tránsito y alumbrado público, entre otros. En este sentido, es importante destacar las acciones realizadas por la Dirección de Servicio a la Comunidad para la limpieza de diferentes sectores de la ciudad a través de las cuadrillas que permanentemente están en los diferentes sectores de la comuna, y que el año pasado permitió retirar 2.563 toneladas de basura y cachureos, gracias a los más de 200 operativos de limpieza realizados en vertederos clandestinos y microbasurales, y a los 350 operativos de retiro de cachureos en los distintos territorios. Se están haciendo periódicamente operativos de limpieza, retiros de cachureo, tanto de los domicilios como de áreas que la gente empieza a ocupar como microbasurales, lo que ha permitido que nuestro sector de la antena se vea más limpio, que mejoremos nuestra calidad de vida, que también demos ejemplo a los jóvenes, a los niños, que con un poco de cultura podemos mejorar nuestro entorno. Si dio inicio al programa Quiero Mi Barrio, el cual está interviniendo nuestro sector en tanto en obras como en aspectos sociales y culturales. Los vecinos, las vecinas están muy contentos, además porque este programa les permite a través de votación decidir cuáles son los mejoramientos, lo que ellos quieren para nuestro sector poblacional. Las más de 4.000 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, ejecutadas de manera directa como vía Proyecto Subdere, también son parte de este trabajo medioambiental, que es uno de los ejes de gestión edilicia mediante su campaña de tenencia responsable. Con orgullo, podemos decir que ya obtuvimos el terreno de parte de Bienes Nacionales, tenemos listo el diseño que elaboramos íntegramente en el municipio y tenemos el proyecto postulado para el nuevo centro veterinario del Parque Gabriel Coll. Ahora solo estamos a la espera de obtener el financiamiento, del cual esperamos tener buenas noticias a fines del mes de mayo. Pero medio ambiente implica además reciclar y reutilizar. Ejemplo de ello fue la experiencia de los vecinos de las compañías, todos adultos mayores que viajaron a Santiago, la Fundación Chile Enter, donde conocieron cómo viejos computadores son refaccionados para dar forma a nuevos equipos, muchos de los cuales ya usan en su sector, tras adjudicarse un proyecto presentado por la Delegación Municipal. Un gesto muy, muy noble que hizo el municipio de La Serena a través del alcalde y sus concejales, por el hecho de haber conseguido este proyecto en beneficio de los adultos mayores de las compañías. Creo que hoy día los adultos mayores tenemos que pensar igual que los jóvenes en la educación digital, porque si no, no es muy entretenido estar como dirigente en una organización cuando uno no sabe manejar estos instrumentos. Talleres de reciclaje, la instalación de puntos limpios en los colegios, uso de aguas grises y el fomento de variadas acciones en esta materia son parte de nuestro compromiso. Al margen de lo habitual, parte de nuestros recursos se destinaron también para ir en ayuda de quienes sufrieron por el terremoto, entregando ayuda tanto a nuestros pueblos rurales y sectores costeros por un monto de 10 millones de pesos, así como a familias de otras ciudades que recibieron el cariño y solidaridad de los serenenses. A lo anterior, debemos sumar el arriendo de maquinaria por más de 23 millones de pesos para tender una mano a los vecinos de La Serena y algunos de Coquimbo tras el tsunami que afectó nuestras costas. Con todo, se vieron beneficiadas más de 15.000 personas. Como siempre, debemos estar preparados para situaciones de emergencia y catástrofes naturales. Más de 2.000 personas participaron en talleres de microzonificación de riesgos,
organizados por el municipio mediante su Oficina de Protección Civil. Entregamos capacitación de seguridad escolar. Continuamos realizando simulacros de evacuación y se concretaron nuestras gestiones para contar con más vías de evacuación en el borde costero. En el periodo aquí del alcalde, qué sé yo, que fue el que le dio más énfasis al tema del desarrollo aquí de la caleta, de la pavimentación de la Avenida Pacífico, pero el asunto de simulacro y el asunto de historia sobre esta lucha, bueno, son muchos años. Más que todo eso es el desarrollo que le ha dado a la caleta. Y gracias al buen trabajo que hemos tenido en conjunto con el municipio. Gracias a la donación de la Embajada de Estados Unidos, equivalente a 7,5 millones de pesos, actualmente los pueblos de nuestro sector rural cuentan con un moderno equipamiento de radiocomunicación y otros elementos para sobrellevar una situación de emergencia. La Laja, Pelícana, Condoriaco, Quebrada de Talca, Almirante La Torre, La Estrella y Lambert fueron beneficiados con ello, lo que mejora también su calidad de vida. Lo mismo que genera para cientos de familias la puesta en valor de la ruralidad mediante diferentes actividades como el turismo rural y las ferias costumbristas que rescatan sus tradiciones e identidad. Con nuestro alcalde, él nos ha dado la oportunidad de poder salir adelante con nuestros productos, ha creído en nosotros, en nuestro turismo rural, ha creído en nuestra idiosincrasia que tenemos en el sector rural y la cultura sobre todo. Tenemos distintos lugares donde también se han hecho fiestas costumbristas que ya son tradicionales en un buen tiempo. Pero el sector rural, como el Romeral, también ha sido testigo de los avances, como la concreción de los proyectos de electrificación que significaron una inversión de 427 millones de pesos que facilitan el día a día de miles de personas, muchos de ellos adultos mayores. Este 2016, la localidad de La Estrella tendrá también la ejecución de este proyecto por un monto de 360 millones de pesos. Precisamente son ellos, los adultos mayores, en quienes el municipio también ha centrado su quehacer como una manera de reconocer su aporte, experiencia y sabiduría, entregándoles lo necesario en espacios para que se desarrollen como merecen. Así, a través de la Oficina del Adulto Mayor y del Centro Diurno, se ven beneficiadas cerca de 5.200 personas de este grupo etario, pertenecientes a más de 30 clubes y agrupaciones. Esa mejor calidad de vida está también plasmada en la construcción de más de 20 sedes vecinales, con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, espacios que son la casa de todos los vecinos y punto de encuentro para realizar diversas actividades participativas que permiten organizar a los vecinos, mejorar sus barrios y sus lugares de reunión. Siempre sentí una muy buena acogida por parte del municipio, especialmente de don Roberto, que atendió nuestra solicitud de tener un lugar digno para reunirnos como vecinos, hacer nuestras reuniones, nuestras actividades, y darle más un amplio propósito a contar con este lugar. Con la ayuda de la unión de los vecinos uno puede lograr muchas cosas, y siendo escuchado por un alcalde que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado como dirigente, haber caído justo en su administración. Es una sede súper linda, acogedora, y tenemos más trabajo por adelante porque hay que seguirla implementando, postular a más proyectos. Y bueno, súper agradecida de toda la gestión que hizo don Roberto para nosotros poder conseguir esto. Mismo caso, con los espacios públicos recuperados y las diferentes plazas que han facilitado la vida familiar al aire libre, como también con la construcción de zonas de juegos en la Avenida del Mar, la que además se ha hermoseado con el cambio de todo el adocreto, que propicia más aún la vida sana y la práctica de actividades deportivas. Ha sido muy importante y agradecer la gestión de nuestro alcalde, sobre todo por la mejora de pavimentaciones en algunos sectores de la población, la mejora y mejoramiento de las plazas, la instalación de máquinas de ejercicio, la instalación de juegos infantiles, el apoyo constante de parte del alcalde para solucionar los problemas de salud y problemas diversos de los adultos mayores de nuestra población que van en beneficio directo de la calidad de vida de los integrantes de mi sector. Y agradecer porque esto se ve reflejado no tan solamente en mi población, sino que en toda la comuna de La Serena. Si hablamos de deporte, no podemos dejar de resaltar el cruce de los Andes que une La Serena con San Juan, Argentina, la prueba pedestre más extrema de Sudamérica, con sus 506 kilómetros,
que cumplió su versión número 26 y en la cual participamos por primera vez con un equipo de la Municipalidad de La Serena que partió con toda la ilusión desde el Faro Monumental. Y es el Faro, que pronto será restaurado completamente gracias a un proyecto municipal y fondos sectoriales, el punto neurálgico de una gran fiesta musical, como es el Festival de La Serena, que en el 2015 congregó a más de 25.000 personas, ratificando que la recuperación de este evento era un anhelo de miles de serenenses y turistas, siendo distinguido por ser una real vitrina para las canciones y para los artistas chilenos. Esto es parte de lo que hemos hecho junto a ustedes y que queremos seguir construyendo para hacer de La Serena una mejor ciudad, porque La Serena es de todos.